El sector primario. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana. Me encanta esta cabecera ya, ¿eh? Ya, sí. Ya pasó a ser mi favorita casi, ya mira está, que teníamos muchas. Es que además casa perfectamente la música con luego la locución de Julio. Claro, con él. El sector primario. Claro. El sector primario. Pero esta es música de Harry Belafonte, de estas de cuando recogían, estas del Caribe, de cuando están recogiendo el algodón y el plátano y tal, y entonces... Pero esto todavía no era Homo sapiens cuando se cantaba esto, ¿no? Mucho antes. Esto es antes del Homo sapiens. Mucho antes. Esto era... Entonces, es esta música que es por la labor manual, ¿no? De esos operarios agrarios, ¿no? Que están ahí recogiendo, pues, el ajo, la banana en sus... donde se recoja. La vendimia, ¿no? Y van cantando esto. Ha llegado el ajo a las pedroñeras. Mira. Porque en Murcia somos así. Claro. ¡Huertanico! Es una. En Canarias la cantabas esto también, ¿no? La sí, de. Sí, claro. We have the bananas. Plátano, balón. 2, 3. Esa es la que cantabas ahí. Esa es la que cantabas. Vale, entonces, esto es el sector primario. ¿Y por qué viene todo esto? ¿Por qué viene todo esto? Es porque en la vida moderna nos encanta hablar de tendencias, pero igual tocamos la pasarela de Cibeles. Sí. Que la Feria de Ganado de Salamanca. La ponemos al mismo nivel. Entonces, siempre hacemos esto de la vida moderna, estos indicativos que tenemos, que envía la gente por Twitter en Almohadilla la vida moderna, de la vida moderna es cuando no sé qué. Entonces, hemos pensado el otro día, ¿qué mejor? Se nos ocurrió una cosa que es, la vida moderna sería consultar el precio del porcino, el precio del cerdo, en una aplicación para el iPhone. Lo pensamos, ¡pam! Ahí está. Hay una aplicación para el iPhone para consultar el precio del... ¿Existe ya? Existe. Se llama Lonja Salamanca. Entonces tú te metes ahí y hay una aplicación que la tengo aquí abierta ahora mismo. Lonja Agropecuaria de Salamanca. De verdad, ¿eh? Una aplicación para iPhone. Qué fuerte. Y que te da los precios, pues, de la lonja de... Todo, de entonces, este hoy, de cada día. ¿Cómo está hoy el porcino? A las 5 de la tarde, pues, mesa de porcino. Y ya, pues, está el porcino blanco, el lechón, el tostón, porcino ibérico. Esto en una aplicación, de verdad, para lo que Steve Jobs concibió el iPhone. Ya ves. Y ya va dividiendo recebo, decebo, primales, magro... Y ahí te va poniendo los precios. Se le había pasado por alto esto a Steve Jobs. Sí, no pensaba que iba a poder llegar a esto. Entonces yo ahora es mi aplicación de cabecera, la consulto todo el rato. Yo voy mirando a ver qué han puesto en Twitter y a ver a cuánto está el lechón de recebo continuamente. Normal. Lo que hemos averiguado es que tú, que eres de Salamanca, es que esto que parece una cosa inocente, a cuánto está el lechón, sí. Cuidado, provoca graves polémicas. Cuidado, porque no es caro. Que el lechón... A mí me llamaban lechón. O sea, me llaman un grupo de colegas míos de la universidad. Me llaman lechón. Y en el chat, pues, lechón, ¿qué tal? Te llaman así. No sé si esto aporta información. Bastante. Bueno, lo que hemos averiguado es que hay graves polémicas entre, por ejemplo, la lonja de Extremadura y la lonja de... la Extremadura y la Salamanca. Mm. Se pelean, pues, ¿a cuánto está el bovino? ¿A cuánto está la mesa del porcino? Mm-hmm. Van contando así. Y... Para debatir este tema, tenemos al teléfono a Isidro Criado, que es vicepresidente de la Asociación de Ganaderos 19 de Abril. Un aplauso para Isidro, que está al celular. Isidro, buena tos. Bien tosido. Oh. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Isidro, ¿estás al tanto de que hay una aplicación que se llama Lonja Salamanca? Sí, sí, perfectamente. Y lonja de Extremadura, lonja de Lérida, hay tantas lonjas que claro. Claro, porque la gente piensa que la lonja es solo de pescado, yo también lo pensaba, pero claro, lonja es cualquier sitio donde se compre y venda. Correcto. Ahí está, Isidro. Correcto. Vale, entonces, tengo un problema, que es que he abierto ahora mismo la lonja, la aplicación, la app Lonja Salamanca, y me pone de todos los productos, de la mesa de la patata, la mesa del despiece de ibérico, me pone todo sin cambios. ¿A cuánto está? Infórmanos. Es que sin cambios ha estado durante todo el verano, yo te hablo del porcino. Que claro, el porcino, es lo que pide el público. Porcino. Y entonces ha estado bajando durante todo el verano, pero es una cosa lógica porque sabéis que el mes de agosto los industriales no matan, están cerrados los mataderos y es normal. Pero ahora cuando hace falta cochino gordo, que no lo hay... Ese es el bueno, ahí está, el cochino gordo, el bueno. Exacto. Cuando ahora no lo hay, Isidro, empiezan ya, a matar... Isidro, pues, llevas un minuto y ya es mi sección favorita desde que hacemos el programa. Sí. Resulta que está estable la lonja, esta semana ha quedado hoy precisamente lo mismo que la semana pasada, los precios han quedado ahí estancados, estable. La lonja de Extremadura está incluso más barata que la de Salamanca. Vaya. ¿Qué ocurre? Tienes un ejemplo muy claro.
por ejemplo, los primales. Los primales son los que el cochino que se meten ahora en Montanera. Pero eso es la mesa de bovino. Los primales, es el cochino ibérico. Ah, el cochino son ibérico. Cochinos. Joder, perdona, de 100 kilos, 90, 100 kilos, de 9 arrobas. Vaya bicho. 8 arrobas que se compran para la Montanera. Eso, tú eres un primal, Ignatius. Sí, sí, yo entro ahí. Mira, busca en la app si pone Ignatius. El pecio de Ignatius. Oye, Isidro, la verdad es que nos lo estás contando muy bien. Pero debemos ir un poco a la polémica, Isidro, porque hay veces que en la mesa de porcino hemos leído noticias de enfrentamientos, polémicas. Eso es. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la mesa de porcino? Eso es. Hombre, yo no estoy en la mesa de porcino. Lo que me faltaba ya, porque estoy en todos los sitios. Si me metieran ya a la mesa de porcino, tú ya es cuando me daba lo que falta. Pero estás informado, ¿no? De lo que está pasando. Hombre, estoy informado. Están los industriales que, lógicamente, ellos se agarran a lo suyo, que son los que al final cortan el bacalao, porque el sector primario somos nosotros los productores. Pero ¿qué ocurre? Que los industriales. El sector secundario, el malo. La fuerza, El sector malo. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos, el jamón, por ejemplo, que donde tiene salidas en el jamón, que está subiendo, que hay pocos jamones, pero tienen otro hándicap que le contrarresta, que es todo lo que es el lomo del tocino que exportaban a Rusia, los mercados se cerraron. Claro, eso estaba comprándolo todo prácticamente Rusia y tenía una salida tremenda a unos precios buenísimos. Entonces, lo que son magros, todo lo que es la grasa, todo lo que es del escandallo, que se lo van a sacar prácticamente en la bola, en la cruz, está en la pluma y en el ¿Qué cantidad de términos? Estoy desbordado, de verdad. Joder, Isidro, qué cantidad de tecnicismo. Bueno, sabéis lo que es el lomo, ¿no? Y la paleta y el jamón. Bueno, si no sabéis eso ya. Hasta ahí sí. La diferencia de paleta y jamón es así. Y la pluma y la cruceta también sabréis porque lo pedís en los restaurantes. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, Isidro. Todo eso no vale dinero. Y entonces, el problema que tiene que ellos agarran, no quieren pagar el cochino y el ganadero cuando tiene el cochino gordo no quiere tampoco de mucho peso, tiene que venderlo. Pero, si yo, por ejemplo, ahora quiero agenciarme un cochino bien gordo, ¿de cuánto podemos estar hablando? ¿De cuánto me sale el cochino bien gordo, bien cebado? Un cochino de campo ibérico, un cochino bueno, de buena calidad. Bueno, pues, bien gordo. 165 kilos. Que reviente el gorrino. De 54, 53, es decir, ¿euros? 320 euros, 325. Ah, vale. Bueno, está bien. Claro, pero es que vosotros son cochinos que tienen que tener un año los de cebo de campo y el ganadero tiene que aguantar el cochino ahí un año, No se puede matar con la nueva norma con menos de un año. Un año con la tentación de matarlo, que es lo que tú quieres todo el rato. Tú quieres matarlo todo el rato, pero tienes que aguantar. No, es como sujetar los caballos. Yo lo que quiero es cobrarlo cuanto antes. Claro. Casi antes de matarlo. Joder, Isidro. Isidro, ¿has ido pensar en matar al gorrino y tanta una risa? Ese es el tema. Y entonces, cuando están las lonjas, está la disputa entre industriales y ganaderos que están en la lonja, básicamente. Entonces, desde aquí, desde la cadena SER, ¿podemos esperar en las próximas semanas un entendimiento en la mesa del porcino? Hombre, yo creo que el entendimiento va a ser normalmente complicado porque cada uno tiene sus intereses. Lo que sí yo creo, que para la próxima semana el porcino subirá. Subirá, atención, chavales. Titular. Atención, la bolsa de Nueva York, el porcino va a subir. Yo creo que subirá un céntimo, dos céntimos, pero creo y espero que. Ya de cara a la Navidad. Que suba el porcino, Muy bien. Se está animando los jamones, está el industrial teniendo más facilidad para los préstamos, que últimamente los bancos ya dan más prioridad de crédito a mucho menos interés, todo eso hay más alegría. Pero claro, nosotros somos los que estamos pagando el pato, lógicamente. Y una última recomendación, aparte de la mesa de porcino, si nos tienes que recomendar un producto en concreto, de cualquier, de la mesa de ovino, de la de bovino, un producto para las próximas semanas que tú veas que está muy en auge. O sea, ¿en qué hay que meter la pasta ahora mismo? Yo ahora mismo, con la incertidumbre que hay, todo, no metería la pasta en ninguna parte. Bueno, Isidro, un valor seguro. No, tiene pero que tú haber, quieres, quieres comprar bichos, algún hornazo. Pues, si te digo sinceramente, en estos momentos yo no haría inversión en nada. Pero ni en patata. Bueno, en patatas, ahora la. En forraje. La marca Agria, forraje, como no llueva, ya veremos el problema. Haría inversión eso, Isidro, ¿eso que suena es un gorrino? ¿Qué ha sonado por ahí de fondo? No lo sé. ¿Es el gorrino o es la vibración del móvil? No, son llamadas que tengo continuas, que me están dando mensajes continuamente. ¿Y cuando te suena el móvil y suena como un gorrino? Exacto.
Uy, Isidro, de verdad, Isidro, te vamos a llamar a diario, o sea, te voy a, para el programa y yo en mi vida, o sea, yo te llamaré mañana para que me cuentes, para que me cuentes cosas. Sí, sí, vosotros tranquilos, que yo os cuento cómo va el mercado y lo mal que lo estamos pensando. Nada más nos faltaban las inspecciones, la nueva norma Ítaca, SIFI, ENA, con las nuevas certificaciones, que ahora ya sí que nos vuelven locos. Yo todo el día haciendo papeles, es lo que estoy. Bueno, pues Isidro, de la Asociación de Ganaderos 19 de Abril, un aplauso enorme para Isidro. Grande, que nos Isidro. Nos ha puesto al día con la mesa de porcino. Pues muchas gracias. Gracias, Isidro. Gracias, Isidro. Te seguiremos llamando. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.